QLS Melodías. Porque un hombre como yo siempre decide el momento. El día, la fecha, la hora y también el lugar. El amor para mí es un juego y una linda aventura. Si quieres te enseño en mi casa cómo debes jugar. Yo decido cuándo puedes entrar o salir de mi vida. Mientras viva tendré el control absoluto de ti. Aún no existe una mina en el mundo que me rechace. Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz. Es importante que sigas mi juego o puedes perderme y no verme más. Y si algún día te miro a los ojos, no te podrás escapar. Y si permites que todo se haga a mi manera, estoy seguro que siempre serás para mí. Yo decido cuándo puedes entrar o salir de mi vida. Mientras viva tendré el control absoluto de ti. Aún no existe una mina en el mundo que me rechace. Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz. Porque un hombre como yo siempre decide el momento. El día, la fecha, la hora y también el lugar. El amor para mí es un juego y una linda aventura. Si quieres te enseño en mi casa cómo debes jugar. Yo decido cuándo puedes entrar o salir de mi vida. Mientras viva tendré el control absoluto de ti. Aún no existe una mina en el mundo que me rechace. Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz. El hombre sube y pelea, QLS Melodías y DigiFly. Ya. QLS Melodías. Hace 2 años un día que vivo sin él. Hace 2 años un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. Inés, el Cesarito, ¿qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Pero por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, mi pega la puerta. Bueno, ese último suena muy cuático. Ese sí que suena brígido, ¿no? ¿Cómo están? ¿Por qué? Este plano está como raro, weón. No sé qué weón. Está como corrido para un lado, para otro. Siempre como que lo muevo. A veces me veo más alto, a veces me veo más bajo. No sé qué chucha, weón. Está raro, pero funciona. Me veo, que es lo importante y lo bonito. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les... ¡Ay! Me salió así como una voz, así como... ¡Hola! ¡Ay! ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Debería haber un edit de ese tema, pero con la voz del Armando, ¿no? Si hay uno del Armando conmigo, weón. Creo que el de Barbie Girl. Es muy brígida esta weá de la inteligencia artificial, weón, porque no tiene tanto tiempo tampoco. Y esa weá suena así, idéntico a mí. Ya, yeah. ¿Quién vino? La Yuna. Hola, ¿cómo estáis? ¿Vaya a salir esta vez en pantalla o no? ¿O me voy a dejar de longe otra vez? Ven, arriba. No, se arranca.
Digo arriba y literal se arranca. Ah, por aquí. Ya, ven. Ven. Ven, po. Sube. 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 Ah, muere. Maldito perro. ¿Cómo está ahí? Ya, po. Déjame que vengo a hablar con la gente. A ti te veo siempre. Te veo todo el día. Todo el día. Espera un poquito. Déjame quitar este. Sí. Ahí sí. Ay, ya. Espérame. Ah, te portaste mal, me dicen. ¿Por qué te portaste mal? ¿Por qué te portaste mal? A ver. Ya, mejor. Perro afuera. Chao, perros que se portan mal. Chao. Ya, ahora sí. Perdónenme, cabros. Se viene el mix con Eiffel 65. Capacito, weón. Sí, esa base que es horrible. Déjame, ya. ¿Va a quedarte acá o qué? Decídete. Perro pesado. Perrita pesadita. Oye, la... Espérame, Tina se hizo miembro. Dice, vengo por el besito mensual. Muchas gracias. Si la gente se hace miembro ahora, está disponible el video de Barbenheimer, por si acaso. Lo subí anoche para los miembros, así que yo creo que ya mañana lo saco para el resto de la gente. Lo habría sacado hoy, pero la idea es que los miembros igual lo tengan así antes. No sirve igual ni un brillo como que la membresía sea como ya tenerlo así unas horitas antes, po. ¿Cachai? Así que bien. Y Gianni Culeo. Muchas gracias, compadre. Dice, buenas, Cholo, saludos desde Conce. Muchas gracias. Oigan, gracias por su membresía, de verdad, y por su super chat. No estoy ni ahí con vos ni con tu stream. Dijo, sí, tal cual. Skonf, creo que te había saludado, igual que Brian Fernández. Muchas gracias también por su membresía, estimado Don Pío. Igual que Milovan Hidalgo. Muchas gracias. He estado leyendo tu libro, me está gustando, caleta, dice Carly U. Cobblepot. Muchas gracias. Si lo quieren, está por todo agosto, va a estar a 10 lucas nomás, por si acaso. Lo pueden encontrar ahí en Productos QLS, esta página. ¿Viste? Ahí está, 9.990, 9.000, ¿viste? Con descuento por agosto, el mes de los gatos. ¿Por qué dicen que el mes de los gatos es cuando están como en celo los guanes? ¿O no? Empiezan. ¿Alguna vez escuchaste la expresión mal araco que cache gato? Bueno, por eso es, po. Richard Águila, muchas gracias. Milovan Hidalgo, creo que ya te había leído. Y Leo MU, dice cualquier tiempo de miembro. Sí, pues 37 meses, po, man. Igual que el pulpo, 32 meses más me crece. Echan, muchas gracias. Ya te había respondido lo del mix de Eiffel 65. Qué horrible, man. Sería como la peor, wea. Espérame un poquitito. Cacha que el chat de YouTube anda como raro. Como que se queda pegado. ¿No les pasa a ustedes? Por ejemplo, aquí mismo, de repente a rato sale como que los carga después. Es rara la wea, weón. ¿O no? ¿Cachai? Me dicen, cuenta tu funa. No tengo funa. ¿Qué funa? ¿De qué estás hablando, weón? Dime tres canciones de Game Boy, posero. Sí, pues mira, y ahora, pa, queda la cagada con el chat. Sí, qué raro está, weón. ¿Cachai? Freezer dice, ¿viste lo del accidente del Dime Nacho? Qué terrible, weón. Sí, sí, lo vi. Qué atroz, culiao. Qué noticia más fea, weón. Qué malo. Para la gente que... Contexto, estos locos fueron a grabar como a Torres del Paine, creo. Ese loco, el Dime Nacho, con la polola y otra mina que es la Chinipan. Y, weón, de vuelta, cuando creo que se iban de vuelta como al aeropuerto, tuvieron un accidente, loco, y la polola del Nacho se murió, culiao. La wea horrible. A ver, mira. Espérate, es que está como... Aquí está, la otra weá era como, mira, aquí está, ¿viste? Así. Ay, pero ¿qué es esto? El purgatorio, por Dios. ¿Cachai? El trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de la streamer Maru Rocket, ¿cachai? Horrible, weón. Qué atroz la weá, pa'l pico. Se murieron 6 personas, creo. Y este loco del Dime Nacho está grave con la otra mina, con la Shinny. Qué horrible, weón. César Julián no conoce el Adblock. Puta, es que no uso Adblock en YouTube, pues, weón, porque sería muy carerraja mi parte si yo me gano la vida en YouTube. Me decía tener la weón así con Adblock, es muy palpico, weón. Concha, tu madre no tenía idea, no, weón. El Nacho no está grave. Ah, ya, vale. Puta, no cachaba. Yo lo último que supe era que ellos dos estaban graves, ¿cachai? La Chinipan con el Nacho. Pero si ya no, bacán, weón. A la China lo operaron, sí. Igual se quebró la clavícula nomás. La mina sí está grave. Puta la weá. Qué terrible, weón. La noticia culiá. Palpico, weón. la China está grave pero estable. Ah, ya, bacán. César Jaime, el mundo te culpa de todos los males.
Claro, Juan. Bueno. ¿Qué hice ahora? Espera un poco, déjame poner una musiquita de fondo. Como siempre, la del Final Fantasy VI, pues. Y entonces, como les decía, si se hacen miembros, pueden ver el video del Barbenheimer. Está listo. Está disponible. ¿Cachai? Ya está. Ahí sí, ya, ahí sí. Ya está, por si quieren verlo. Ahora sí, perdona. ¿Al final viste The Flash? Puta, no, weón. No puse ni una weá, no vi The Flash, weón. Dice, no vea la reacción del Nacho, tu crítica del álbum. Ya, no, sí, lo caché, sí lo vi, sí, weón. Como te digo, weón, yo no me llevaba muy bien con esos locos. Nunca hablé mucho tampoco con ellos, weón. Pero no por eso voy a estar así. Guaja, la tragedia, ¿cachai, weón? Sí, es terrible, pues, culiao, ¿cachai? Igual que, ¿sabéis lo que no me gusta de este tipo, weón? Que también. Bueno, no todos, pues obviamente hay gente que sí es cercana y se entiende como que suban así fotos como amigos y todo, pero weón, yo vi gente que weón, que ni siquiera le tenía buena, ir subiendo weón, así como, ay, te fuiste amiga, no sé, me da como lata esa weón, no sé, como vergüenza, no sé qué, weón, como, no sé, weón. ¿Y cómo lidias con la muerte de tu polola y cinco de tus amigos? Aunque sobrevivas, de más que parte de ti ya murió, sí, pues weón, horrible, pues culiao, horrible. Es parte de ser influencer, claro. Una idea sería algún otro capítulo de tacaños extremos, dice. Oye, igual podría ser, Juan. Podría ser. Fabiana León dice, ¿por qué no te gusta The Office? Dar una oportunidad, Juan, de verdad. Juan, vi hasta la temporada que se ve el Michael Scott y, puta, no la encuentro horrible. Lo que pasa es que me reía muy poco, así entre medio. Y siempre que veía un capítulo era como, ya, este va a ser bueno. Y, puta, y siempre era, siempre me reía así como, en lugar de, guajaja, ¿cachai? Creo que hay como un puro capítulo nomás que yo me reí así más que la re chucha, ¿cachai? Que era ese cuando sale el títere, cuando el Michael Scott era pendejo. Así, creo que el único que me reí, me reí, me reí, ¿cachai? Entonces como que ya después dije, ya, esta weá obviamente no es para mí, po. Y además lo que hemos dicho, po, ¿cómo se llama? El gym con la Pam, weón. Qué culiados, más como el hoyo, los odio. Es como que te murieras y tú y saliera Jorge Alí, los Vadí y Copano a fostear fotos tuyas. Sí, claro. Sí, o sea, la encuentro penca, po, man, ¿cachai? Y la funa de la mina loca de Insta. No, lo que pasa es que ya, no sé si cacharon que ayer yo me saqué una foto con la Kel. O sea, subí una foto con la Kel ayer. Entonces, una mina puso en la weá de la Kel como, ah, ¿cómo dejar de seguir? ¿Cómo te juntáis con ese culiado, cachai? Entonces, weón, yo lo vi y, weón, y calete gente, nadie le insultó así a perra culiada, le pusieron así como, ya que bueno, ¿cachai? Cierre por fuera, a nadie le importa, ¿cachai? Cosas así. Y después la mina subió como una historia diciendo que yo la estaba maltratando, le comentó otro culiado así loco que le puso, sí, a mí siempre habla de mí el César, me expone en sus videos y yo, si quién es este conche, tú. No sé de quién pico es, pues, weón, entonces. Es rara la weá. Es raro como que la gente se pone como a inventar weá, weón. No sé por qué, weón. ¿Cachai? Entonces, no, si no es eso, weón. Lo que pasa es que me hice un poquitito cagar la voz. ¿Cachai? Claro, y acá Alfonso dice: sí, pues leí que según esta loca te reíste de una. Claro, po. Entonces la loca estaba diciendo después como: ay, se ríe de mí, que yo fui una mina violada. Se estaba burlando como de mi violación. ¿Cuándo dije esa weá? La gente culiada, loca, weón. Qué brígido. No sé por qué será como esa necesidad, como de qué. Como por qué inventaron algo que además es tan comprobable, weón. ¿Cachai? Yo como te digo, weón, a mí siempre me salen weas. Me habla gente como, weón, yo conozco a alguien que trabajó con vos. A ver quién es. No sé quién pico es. ¿Cachai? Entonces no sé, weón. La gente está loquita. Se escucha bajo, pero subas el volumen, pues, bebé. ¿Sabes lo que pasa? Delante me lo dijeron en Twitch. O sea, delante el otro día me lo dijeron en Twitch. Parece que debo haber pasado a llevar alguna configuración del micrófono porque aquí yo lo veo que llega como al amarillo, weón. Pero puede ser que la weá no esté. No, si está al 100. Ya, entonces a lo mejor tengo que configurarlo como desde esta weá, la capturadora, la mesa de sonido. ¿Cachai? Pero eso. ¿Cachai? Estoy muy bajo, espérate, pero es que a lo mejor estoy ahí. Porque mira, yo lo veo acá y aquí me sale que está re bien. Me sale que está re bien, compadre. Bota el pollo, sí. El dios del sexo, sí. Se escucha piola, ya bacán. Mi audífonos 30 y YouTube al 40%. Ya, ok, dale, sí. Según ese tipo, mira, mi mayor red flag es ser fan de. Sí, pero es que, Juan. No sé si lo mencioné en algún video. Ah, sí, bueno, el de la wea delante de la reina, pues sí. Les gusta a ellos como inventarse esa wea. ¿Cachai? Le encantaría como.
Que fueran así los fans míos, siempre es culiado, así como el pico. Bueno, obviamente existe ese porcentaje, bro, pero cuando vaya así como a los shows, hay como señora, weón. Hay de todo en realidad. La que él. Así como, weón, es como súper variado, weón. Entonces no sé qué mierda. ¿Cachaste del tiroteo en el Metro Los Dominicos? No tenía idea, weón. ¿Qué pasó en el Metro Los Dominicos, culiado? A ver, busquémoslo mejor, po. A ver, hace 3 horas un hombre resultó herido. Conchetumare. Mira la hueá acuática. Dice. Oh, qué brígido, weón. Luego un sujeto presuntamente intentaba robarle su celular al interior del Metro Los Dominicos. Por el Metro Santiago informó otra vez. El sujeto que había disparado al parecer una pistola de fogueo. Ah. O sea, tenía un adolescente de 15 años y ahí así lo dejó. Se la puso como ahí. Un impacto de bala. Pero ¿y cómo si era de fogueo? ¿Cómo le había llegado una bala? No, ahí me perdí. Yo tenía, bueno, yo las pistolas de fogueo que tuve eran esas weas que, ¿cómo se llaman? Les ponía como una weita rojita redonda. ¿Cachai? Según yo, eso es, po. O el fogueo es otra cosa. Perdóname, porque no cacho. Espera un poco. El fulminante, sí, po. Está modificada. Ah, ok, se pueden modificar. Ya, vale. Sí, que yo no tenía idea, po, man. Ah, ya, entonces la modificaron flightemente. Mira, espérate. Déjame como buscar aquí en las imágenes si es que salen, a lo mejor no salen. Estas mismas weas, po, weón. Hoy todavía existen, mira. Estas, po. ¿Cachai? Tú le ponías ahí esa wea y tú abrías como ese barril y le ponías ahí esas cagadas, po, weón. Y de repente esa como polvorita se les caía, po, weón. Yo jugaba con esas mierdas, weón. Igual que, creo que la otra vez lo hablábamos, había una wea como de Salo, creo que era. Que eran como eran como unos avioncitos que tenían como un peso de metal y tú en la punta le ponías a esas weas y los tirabas y cuando caían, ¡pah! Sonaban, eran bacanes, weón. Los vendían en la feria, sí, pues, cuando se salía a jugar a la calle. Qué brígido eso que ahora no se sale a jugar a la calle, ¿eh? Uno de fogueo, si la pones directamente en la cabeza, te deja la cagada. Me imaginaría, sí, pues, weón. Dice, podría ser una de Barbie o de Un Mundo Extraño. A Disney lo destrozaste. El video de Barbie ya está, po. Va a estar disponible mañana para la gente que no es miembro, espero. Y el extraño mundo de Jack a mí me gusta, weón. Lo que pasa es que yo no la recordaba. Y hace poco la fui a ver porque la estaban dando como en el cine arte Normandie. Y dije, ah, está subtitulada y en el cine, vamos a verla. Weón, es la media proeza la película, culiao. Es una genialidad. No, yo la recuerdo así cuando la vi, cuando chico, que fue en el mismo tiempo que salió Jurassic Park, me acuerdo, creo que por eso como que pasó relativamente piola. Pero esa película culia es una joya, weón. La cagó. Stop motion, la weá, la mea pega. Milovan Hidalgo, muchas gracias. Richard Águila dice: vengo por mi saludo mensual. Y Ignacio Abarca dice: saludos para mi mamá con voz de Jorgito Parrillero. No sé si me saldrá ahora. Un saludo para. No, no me sale. No, es que tengo la voz así mala. Después me va a salir. Un saludo para las mamás es posible. No, ¿viste? Te enseño cómo. No me sale. No, de ahí lo hago. Porque tengo la voz culiada así malula, weón. Richard Águila, altos temas. Muchas gracias, compadre. Ignacio Abarca. No, ya te saludé, perdón. Un domingo Funaki, veamos la rutina del Tony Svelte en 2011, dice Gonzalo. Qué buena idea, culiado. Está muy buena idea. Veamos Tony Svelte. Weón, podríamos verlo como este mismo domingo de repente, ¿no? O sábado, no sé cuándo voy a hacer stream de nuevo, pero sé que antes del lunes. Tony Svelte. Lo voy a anotar, porque si no se me va a olvidar, weón. Está buena esa idea, weón. Tony Svelte. Ya. Ahora sí. El sábado, porfa. ¿Qué jugará después del Zelda? Ya, tengo que terminar el Zelda, weón. Esa weá la tengo que terminar así muy pronto. Y después de eso, quiero jugar el Dead Space Remake, weón. Quiero jugar esa weá. Tío César, no existe el Patreon. Mira, hay un Patreon que es el del 2 hombres y medio. Y no hemos podido meternos a esa weá porque entraron a robar, weón, al Central Gamer. Y se pelaron, weón, la tele que llevé yo para ver las cosas y el tarro, weón, que ocupábamos para grabar, culiao. Entonces, puta, no sé cómo vamos a volver a grabar ese podcast. Menos mal no se pelaron los micrófonos, weón. O sea, weón, se rajaron. Pero de momento no tenemos cómo grabar el 2 hombres, pues, weón. Y por lo mismo, no hemos podido hacer como los live de Patreon. Lo que sí, el Esteban se está haciendo un Twitch. Y él creo que quiere hacer como los live de Patreon porque nos cuesta caleta coordinar los live. Bueno, nos cuesta caleta coordinar para grabar los tres para empezar.
¿Cacháis los capítulos? Y más encima sumarle a eso como un live mensual también nos cuesta caleta. Así que el Esteban se hizo un Twitch, o sea, se va a hacer un Twitch, creo. ¿Y cómo se llama? Y él va a hacer como los live de Patreon él solo. Después un mes lo voy a hacer yo solo, otro lo va a hacer el Loncho solo. Así, esa es como la idea que se nos ocurrió para que la weá no quede tan tirada, weón. ¿Cachai? Fue el pelado Jackson, sí, weón. Fue el sobrino del Jackson, el culiado como el hoyo. Genox93 dice, sale crítica del Sound of Freedom. Se estrena en Cinemark el 31 de agosto y ha sido bien polémica. Todos dicen que es de facho y todo. Sí, le he cachado. Puta, me gustaría verla antes que eso. 31 de agosto falta caleta, pero no la he pillado. La pillé en The Pirate Bay, pero tiene una calidad así horripilante, weón. ¿Cachai? Entonces, me gustaría verla porque yo tampoco entiendo por qué la weá es tan controversial. Entiendo que la weá es como una película como media mormona, weón. ¿Cachai? Como media picada, como evangélica. Pero no sé por qué habría ser de considerado facho, weón. Los gringos culiados tienen unas weá identitarias. Acá por lo menos se entiende, weón. La izquierda y la derecha se fraccionó caleta, el golpe de estado, toda esa weá. Los gringos culiados no sé por qué son tan así ahora, weón. Son weones, pues. Dice, felizmente Incel junto al César, dice Alberto Valenzuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Chisux dice, felicitaciones por conocer al fin a la Ken. César, besito en la pelá. Besito, compadre. Q dice, ¿le mandaría un saludo a mi amigo Irra? No, no le pienso mandar saludos de culi. No, sí, obvio que sí. Besito para él. Y un besito a la Yuna, dice Pixel Provisions. Está acá, tira a la Yuna, así que ahí le puse un besito. Juan, tenéis que ver el canal del Sasa italiano y ver sus capítulos, son una joya, dice Pato Quintana. ¿Quién es el Sasa italiano? A ver. Sasa italiano. Ya, ok. Aquí lo busqué. Mira, no quiero verlo como aquí mismo, porque esta weá de YouTube es súper a la raca con los copyrights de ellos mismos. ¿Cachai? Pero, weón, 6,4 millones. Qué brígido. Ya, lo voy a ver después, weón. Hablando en serio. Y te cuento como que me parece. Ah, después hago un video así de canales, ¿cuál es? El SAS italiano. El peor canal que he visto en mi vida. Muchas gracias. Cesarito Calvito Hermoso, dice Francisco Castillo. Muchas gracias. Y hola César, dos preguntas, dice Alexis Naranjo. Los especiales del Patriarcalmente Hablando están gratis, necesito unirme a Patreon. Dos, te han dado ganas de irte del país de nuevo, beso y mejórate. Alexis Naranjo, los especiales del Patriarcalmente no, pues ya eran, porque se hacían en Patreon para el live mensual y después cagaban. Así que no están en ni una parte. Además que el Patriarcalmente Hablando no tiene Patreon, creo que íbamos a hacer uno, pero el Armando culiado quedó a decirme, no me ha dicho nada. Y ganas de irme del país, sí, obvio que sí, pero no me iría a vivir a otro lado, weón. Porque ya, weón, en mi vida ya lo he hecho 3 veces. Y ya cada vez estoy más viejo, weón. Irme a otro país, así, empezar todo de nuevo, así como, qué fome, weón. No, no sé si tengo la. Al menos de momento no, weón. De repente, después cuando me retire, así me voy a. ¿A dónde se van los youtubers culiados que no? A Andorra. ¿Cachai? De repente, así. Pero no así ahora pronto. ¿Habrá video de Oppenheimer? Dice Michael Montoya. Está, compadre. Mañana sale para los. ¿Cómo se llama? Para todas las personas. Ahora mismo está disponible para los miembros del canal. A Japón como PewDiePie. Pero, Juan, yo vi un video del PewDiePie y el culiao tiene como casas en distintos países. Como que tiene una casa en Japón, tiene una en Inglaterra, así el culiao choro. ¿Cachai? Creo, no estoy 100% seguro. Miguel Lorjo dice: esto me da el superpoder de que contestes mi pregunta. Me intriga conocer tu opinión sobre la serie Los 80. Siempre te pregunto, dice Miguel Lorjo. Compadre, nunca la vi, weón. Vi alguna vez como capítulos, pero la daban en la tele, entonces no la seguía. No podría decirte qué me parece, porque no la he visto. Buh. Y Cértico dice: ¿viste el programa? ¿Has visto el programa El Socio? No, compadre. A ver. El socio, me sale como un libro de Genaro Prieto. De hecho, esa weá creo que me la hicieron leer en el colegio. Que Juan se inventaba un socio, ¿no? Es a eso porque me sale, a ver, el socio serie. Sale, la gente pregunta, ¿qué tipo de narrador es? Así que se nota que un culiado lo hicieron leerlo. Ya, aquí hay uno, mira. Que se llamaría The Prophet, el socio. Es un reality show transmitido por The History Channel. ¿Será ese? ¿O el socio de Apple TV?
No, debe ser lo mismo, porque también dice The Prophet. Ah, esta weá te referí, ¿o no? ¿Y por qué se llama El Socio si la weá se llama The Prophet? Pues weón, no hay que ver. ¿Es esta o no? No, o si no, no sé de qué estás hablando, weón. Saludos de Arica, dice Felipe Molina. Muchas gracias. Y Pipita, ahora es miembro. Oh, Olivo, ¿cómo estáis? Gracias por su membresía. Gracias por su membresía. Felipe Molina dice: vengan con dos hombres y medio a Arica. Sí, igual queremos ir, weón. Natalie Peña dice: tengo el torrent de Sound of Freedom en HD. Ya, pero espérate. ¿Está en HD o Scam HD? Porque yo bajé una que también decía HD y después caché que chiquitito decía Cam HD y se ve como el podo, weón. ¿Cachai? Si está buena, si de verdad funciona, mándamela vos. Mándamela como por el correo que tengo ahí en Insta. Y así, bueno, ese puede ser el siguiente video. Después del que viene ahora, que no sé si se los cuento, ¿no? Les cuento que ya, bacán. Hay poquito gente, ya espérate. Es que necesito un apoyo visual para aquello. Aló, 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 ya, perdón. Que tuve que ir a buscar algo. Se vienen cositas, las cositas. Juan. ¿Debo decir más? No debo decir más. Conche tu madre. The Profit se hace socio de negocio y lo salva de la bancarrota. Ah, bacán. Ya, la raja. ¿Qué? Dice Alexis González. Juan, ¿sí o no? Concha de mi madre. Esa es la que dijiste que no era más. Juan, estoy tratando como de hilar en realidad lo que pienso porque es mala, ¿cachai? Solo que. No sé, Juan. Deja que esté listo el guión, Juan. Y te puedo decir mejor. ¿Cachai? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y Jaime D dice, ¿cachaste los youtubers que tuvieron accidentes? Sí, pues, delante estuvimos hablando de ellos, weón. Qué horrible. Y, weón, si hacen algún tipo de colecta o algún evento, algo así, yo avísenme nomás. Yo feliz. Para apoyar, porque, weón, como te digo, esa fue una weá terrible, loco. No me imagino como el dolor que debe estar sintiendo ese compadre, weón. Y la Chini, weón. Qué lata. Qué horrible. Y toda la familia de lo involucrado, igual, pues, y como te digo, se murieron 6 personas, pues, weón. Ay, la weá, terrible, weón. Jorge Eduardo, muchas gracias. Igual Mogu dice: Disney Curiosa se mandaron a cagar. Una de las peores fue despedir al director de Guardianes de la Galaxia por weá que puso en Twitter hace años. Ese era el James Gunn, ¿o no? El weón que ahora va a dejar la cagada en DC. Un saludo para la Kaz con voz de Magali, dice Maxi Garrido. Gracias, compadre. Y Sopapi Globo. Dice la pregunta, nada que ver, pero ¿quién es la guagua en el intro de la crítica del Babysitter? Está como un remake, ese es mi sobrino, weón. Sí, que cuando yo digo tengo que cuidar esta cagada de guagua. Sí, pues, weón, mi sobrino como que se engrupe así como salgo en YouTube. Qué chistoso, weón. Y Summoner Dagger dice: vengo por mi saludo del mes. ¿Cómo estáis, Summoner Dagger? ¿Tanto tiempo? Princesa Garrett. Gerardo Ahumada dice: ¿cómo estás para Slam Dunk? Puta, lo que les decía, weón, nunca vi Slam Dunk en su momento, entonces. Puta, como que no me va ni me viene, weón. Para verla. Y Antu dice: ¿puedes hablar sobre la película de Barbie? Sí, po. Si se hace miembro, puede verlo ahora mismo. Si no, tendría que esperar hasta mañana o pasado, no sé en realidad. Va a depender de otras cosas que se escapan un poco de mi control. Saliendo del ver Slam Dunk, dice Felipe Muñoz, y paf, me encuentro guatón rico en live. Oye, pero ¿te gustó la peli o no? ¿Está buena? Demian Leiva. Muchas gracias. Jorge Acuña dice: ¿qué chucha fue ese intento funa en la tarde? No, si no un intento funa, es solo que, weón, como te digo, a la gente le gusta inventar weá. No, no entiendo por qué, weón. No entiendo por qué. La weá tonta. ¿Conociste algún mafioso en Estados Unidos? Dice Meruem. Puta. Y conocí gente que yo decía como, ya, estos weones deben estar metidos en algo raro, pero nunca supe. No así como mafioso italiano, así como. Un Tony Soprano como un Silvio, no. Espérate.
Oh, es que esto cuando hay estornudar y no estornudar es la peor, weá, weón. Intento de funa. No, si pasó la tarde, weón. ¿Cómo se llama? Tiré compartí una historia, weón, pero no es un intento de fuma, para nada. Kira Silver dice, dejando mi besito para ti para la Yuna. Por dormirme temprano me perdí tu aparición estelar en el stream del Harry con la primicia. Puta, ¿viste? Sí, pues de hecho yo estuve leyendo ahí unos comentarios que hablaban de tipo, ¿cachai? Nicolás Ahumada Herrera dice, hazte una review de la última película de Badilla, pero amigo, delante se lo mostré, mira. Solo que aquí se llama El niño de 30 años. 30-year-old toddler. Eso. Pantrax dice, ¿te tinca ver Familias en Jaque para Twitch? No sé, po, ¿les tinca a ustedes ver Familias en Jaque para Twitch? Cuéntenme. ¿Sabéis que necesito contactarme con esa mina, la rubia, Juan? ¿Cómo se llama? ¿La del Olaf en la pasta? Me acuerdo que una vez me habló y estuvimos hablando con ella y después perdí el contacto, Juan. Préstame esa peli, estáis loco, Juan. Cualquier weá que no sea mano al fuego. No, sí, po, hay que dejar descansar un rato mano al fuego, Juan. Es muy palpico. Natalie Peña, como te digo, pues si es que tenía el torrent de Sound of Freedom, mándamelo por favor al correo que tengo en mi Instagram, por favorcito. Y te amaré bastante. Mike 0007 dice, ¿qué te pareció la compra de colzones de la policía con plata del Estado? Caché algo así, más no tengo idea de toda la noticia, así que no sabría qué decirte, ¿cachai? Al respecto. Pero horrible, vos, cuñado, ¿cómo andáis gastando la weá de lencería? Algunos capítulos de Mano al Fuego te los borraron. Ya, mira, contexto. Vamos a... para que se la coma sin pretexto, mi estimado. Mira, por si acaso, ustedes no saben, ¿eh? De más que lo saben, pero por ejemplo, hay gente que ve el de transmisiones y no cacha el canal Críticas, ¿cachai? Pero como ustedes están en Críticas, de más que cachan en transmisiones, pero... ¿cachai? Que este video me lo mandó un compa, weón. Nunca más encontré su correo. Me lo mandó como, weón, yo rescaté este video. Yo este video fueron los primeros que hice. De hecho, ahí yo explico como que esta, weón, porque... está en una calidad así, igual media como el poto. Y yo este video lo había perdido. ¿Qué esa weá poniéndome una nariz de payaso? Este video se había perdido porque yo cuando recién hice este canal, weón, Chilevisión me hacía pero pico, ¿cachai? Después como que dijeron ya, como que tienen que haber cachado como, ah, ya, si igual nos conviene que el culiado vea nuestra weá fome. Y como que ahora me los desmonetizan nomás, ¿cachai? Pero antes me los bajaban. Y este video, el de la mina que se desmaya, fue uno de ellos y reapareció. Y creo que hay como otros dos más que me cagaron, como el de la leoparda solitaria, creo. Porque el de la leoparda solitaria creo que eran como dos o tres videos y esos tampoco están. ¿Cachai? Pero bueno, por si no sabe, ¿eh? Aquí está este canal. De más que saben, pues, pero hey, nunca está de más. A lo mejor tampoco saben que tengo uno de juegos, pues. Ese es bueno. Ese canal es re bueno. Ese canal es súper bueno, compadre. Este lo edita el Harry. Mira. Cacha, Tomb Raider del 96. Mira, el Tears of the Game. Mira, juego antiguo, juego actuales, remake de juegos fome. Bueno, lo tenemos todo, le tenemos de todo. Le tenemos de todo. Y estoy leyendo el libro del Angry Video Game Nerd y lo voy a hacer un video para ese canal, para el de videojuegos, porque en el crítica, no sé, bueno, no sé si tanta gente conoce ese hueonado del James Rolfe. Qué hueón más tonto, loco, me da una rabia, leo el libro. Y lo único que quiero gritarle a la pantalla así, ¿por qué? O sea, a la hoja, así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cachai? Cumpleaños el 6, dice extorsión, igual que el Metroid, rájate con un besito. Un besito para ti. Y Carlos Jesús dice, ¿algún día ve Hannibal la serie? Sí, Juan, me encantaría. Me encantaría verla. Quiero verla. Franco Herrera dice, eres un grande, salió al juego con la Kel. Ah, no le he contado eso todavía. Espérame un poco, déjame terminar de leer acá a la gente y les cuento todo ese gawin. Franco Herrera Bastías. No, te acabo de leer, po, qué weón más imbécil. Qué weón, se equivocó, lo hizo mal. Francesco Constanzo dice, besitos sabor lasaña desde Italia. Qué rico, weón, qué rico. Francisco Gutiérrez dice, ¿le harías un video a los Caballeros Zodíacos? Ya, esa weá, la que es como live action, ya igual me tinca. Igual me tinca, weón. Natalie Peña, muchas gracias por su superchat. Y Samuel Labraña dice, quedé corto con la crítica de Papá al Rescate. ¿Cómo eso? ¿Queríais ver como más? Luis Ortega, muchas gracias. Jano Manderly dice, ¿subiste ganas de sacar otra temporada de Better Call Saul? Nah, estoy weando, man. Eso vaya, terminó. Romy, muchas gracias. Rodrigo Jara Fernández, ¡mua! Pablo Ursúa, ¡mua! Sebastián Pinares Escobar, muchas gracias por su membresía. Chris Python dice, un saludito a la Pauli, con voz de payaso. Puta, no puedo hacer la voz de payaso micro tampoco porque tengo como esta weá así. Le faltó wear la parte del ovni. Es que
Bueno, cuando vi esa weá del ovni, yo como que dije, ya, bueno, esta weá es pa'l hoyo, es muy pa'l pico. Y Juani, o Ju4N91, Juani, dice, saliendo de ver Slam Dunk, qué weá más buena, oh. Ya, viste, ahí tienen cabros. Isa RH dice, tienes que ver JoJo's Bizarre Adventure. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ayer me junté con mi compadre, el Rafa, el yo no salgo a la calle. Y empezó, como todas las personas lo hacen, Juan, de hecho lo voy a hacer ahora y voy a dejar la cagada. El Juan me dijo, por favor, por favor, por favor, lee Berserk. Así me dijo, es una weá que es palpico. Así como, no debería existir una obra. Cacha, Juan, antes de Brian Meister ya está diciendo, y Berserk, Juan, todos los culiados que me hablan de Berserk, todos me dicen así como, Juan, es que tenéis que verla. Así como, Juan, tenéis que leerlo. Como que la weá es. ¿Cómo se llama? Como la, y les creo, Juan, de verdad. Solo Berserk, ni una a la otra mariconería, sí, tal cual, weón. Sí, así que tengo que hacerlo, weón. Lo voy a leer, weón. Ay, eso es lo que no sé cuándo. J23MM1, muchas gracias por sus 39 mesecitos. Y Emma de Fury. Ah, el nombre está bueno, me gusta. Emma de Fury. Espérame, que ahí está la música del Final Fantasy, como que no suena. Ahora sí. Perdona. Emma de Fury, muchas gracias. María Luisa, muchas gracias también. Y Jonathan Arancibia dice, ¿para cuándo Hellraiser 2022? Igual soy fanático de la primera y los libros. Oh, no tenía idea que eran libros. Y le doy un 9-10. Una comparación podría ser. Mándale un beso de pareja a Genesis. A mí me gusta harto la primera Hellraiser, weón. Me gusta bastante. O sea que no va a haber dos hombres el lunes. No, weón. Está peludo, weón. Está súper difícil. Y Emma de Fury dice, harás videos de SOS Mamis. Ya, bo, hoy día salió SOS Mamis 2, pues, weón. Y puta la weá. Es que, mira, recuerdo que yo había visto la primera, estuve viéndola así como un poco más de la mitad y dije, oh, qué fome. Y después caché que la weá originalmente era una webserie. Y dije, ya, tengo que ver esa webserie como para poder ver, como para poder hablar de la película, bo. Y no lo hice, ¿cachai? Porque, ah, me dio paja. Y ahora que está la 2, claro, yo creo que tendría que hablar como de la webserie, tendría que hablar de la primera y tendría que hablar de la segunda. Qué baja, weón. Debe ser palpico, weón. Debe ser horrible esa weá. 40 meses pelado, dice Diego Serrano, weón. Caleta de tiempo. Me merezco un besito bien chupeteado. Un besito para usted, pues, compadre. Aunque te gusta el True North, un culiado lo dije. The Jam G17 dice: ¿por qué Sound of Freedom es facha? No tengo idea, weón. Yo también quiero verla, po, ¿cachai? Por lo mismo, porque, weón, queda la cagada. Weón, no me creas a mí. Mira, espérate. Ah, mira, hay una weá que está en CNN. Dice, así es la película Sound of Freedom y la polémica por el vínculo de su protagonista con teorías de QAnon. ¿Ya? Sound of Freedom. Ya, po, mira, esta es la weá. Una película sobre un agente federal estadounidense que deja su trabajo para perseguir a traficantes sexuales de niños se ha convertido en un sorpresivo éxito de taquilla. ¿Cachai? El Jim Caviezel. Sound of Freedom está basada, según su promotor, en la historia real de un agente que renuncia a su empleo con la firme misión de perseguir más agresivamente a traficantes sexuales de niños. ¿Cachai? Sin embargo, para Caviezel, la película también es una campaña que habla de los innumerables niños que no son víctimas de la trata. Y es repugnante que los medios no la hayan cubierto como deberían, dijo el actor durante una entrevista con Fox News. Entonces, ¿cuál es la controversia? Aunque la película no trata en sí de teorías conspirativas, Caviezel, un cristiano devoto, se ha compartido a menudo puntos de vista similares a los de los teóricos de la conspiración. Pero te das cuenta, ¿no? Estos gringos culiados que están súper weón, están locos estos weones. Entonces, como que este loco cree esa wea. Por ende, no vean la película. Uy, qué tontera. Qué tontera, weón. No podéis ver nunca ni una weá de nada. Si todos estos culiados millonarios excéntricos son más raros que la chucha, pues, weón. ¿Cachai? Los fachos no son los que abusan de los niños. Claro, weón. No sé. Patricio Ibarra Cifuentes. Dice Don Cesarito, rájese con una reseña de Barry. Puta que eres como el pico culiado. Te banearía si esto fuera Twitch. Ya tengo un video de Barry, pues, compadre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser, pues? ¿Cómo puede ser? Golpe bajo, sí. Entonces no cacho por qué dicen esa huevo, weón. Cacha ya, Gabriela Guerrero dice: fui al teatro a ver la obra SOS Mamis, porque le regalaron la entrada a mi mamá. ¿En serio era una obra de teatro? Oh, conchetumare. Si creéis que La Paz Bascuñán actúa mal en la tele, en vivo es peor. ¿Sabéis lo que yo tengo? Espérate un poco. Ojalá aún lo tenga, weón. Ojalá aún lo tenga. Esa sería como una primicia.
La primicia. Oh, parece que no lo tengo. Ahí está cargando así. A ver, espérame. Ya, cacha esta weá, weón. Lo que pasa, ya, esto, weón, no sale de aquí, de los 4.768 personas. Una vez hace mucho, 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 mucho tiempo, años. Espera un poco. Hace muchos, muchos. Estoy tratando de acordarme. Eso. Había una weá. Déjame ver si es que todavía existe. Ya, aún está. Ya, o sea que volvió esta weá. Qué raro. Espérame, sé que no ven nada. Ya, entonces, hay una weá que se llama Top Class. Entonces está Nicolás Massú, ¿cachai? Son 13 clases, son videos donde te enseñan a hacer weá, ¿cachai? Ya, el Matías Vice, ok. Nereo Ugarte, no sé quién pico es. Conéctate con tu institución a través de las cartas, ya, ¿cachai? Son como cursos, pero recuerdo que cuando recién salió esta weá era como chistoso porque eran como puras weá fome. Era así como chistes, te enseñaba así el pato pimienta, ¿cachai? Después había una weá de cocina y era así como un culiado que cocinaba como el pico. Y había uno que era un curso de actuación de La Paz Bascuñán, pues weón. Y me acuerdo que yo en ese tiempo compré el curso y los capturé, ¿cachai? Entonces capturé como toda la weá e iba a hacer un video al respecto de como el curso de La Paz Bascuñán que te enseña a actuar, pues. Pero me acuerdo que yo lo estuve viendo y como que no tenía mucho como memeable y además me cagaron porque se suponía que eran como tres. Mira, aquí está, actuación top class. Aprende. Mira, así era. ¿Cachai? Así era, mira, esta weá cuando lo capturé, weón, bueno, hace 1 millón de años. Pues. Mira, ahí arriba, ¿cachai? Que ahí se ve el logo del cómo era el crítica antes porque tenía ese logo como el del GTA. ¿Cachai? Entonces, yo esta mierda pagué el curso, Juan, de La Paz Bascuñán, que te enseña actriz. Ya, pues mira, ¿viste? Entonces, María José Prieto te enseña yoga. Y había otras weas así como de perro, ¿cachai? Bueno, la María José Prieto creo que es buena para el yoga, pero. Mira, creo, Patricio Labra, creo que un curso bastante interesante, me entretuvo y me sorprendí. Realizó curso de stand-up comedy. ¿Alguien conoce a Patricio Labra ahora? No. Bueno, pero eso, entonces no sé si de repente ese dará como para un video de la aprende a actuar con Paz Bascuñán. Ah, y te daban un PDF también, mira, aquí lo tengo. Curso de actuación con Paz Bascuñán, ¿cachai? No sé si dará, apuntes pues culiao. No sé si dará como para que lo veamos todos en vivo o hacer un video al respecto. Yo siento que es mejor un video, pero no sé qué opinarán ustedes, pues. Cuéntenme. Cuéntenme y yo los leo. Sí, es como video mejor, ¿cierto? Sí, bueno. Sí. Sí, la escuela de actuación Juan Pablo Sáez. Sí, man. Sí, está bueno. Ya, bacán. Sí, es como para video. Ya, de repente se podría hacer como para su video de 1 de enero, ¿no? Esto es que tiene que quedar pulento, man. Así que. Ya, bacán. Sufre solo nomás, culiao. Te creo, man. Te creo, tal cual, man. A ver, dice. Espérame, espérame, espérame. Ahora sí. Cristian Subiabre dice: paso a dejar un besito porque ahora iré a dormir a la bendición mayor. Después a conocer a la Kel. Estás en el pináculo de la fama máxima. Gracias, compadre. Patricio Ibarra dice: rájese con una reseña de Barry. ¿Por qué, bro? ¿Por qué? ¿No te wean por distribución de una wea pagada? Quizás, po, man. Quizás por lo mismo debería hacer un video nomás, po. Y Saito dice: ¿alguna vez viste el programa Golpe Bajo de Cristian de la Fuente? Bromas pesadas que demandaron caleta, Luis Jara, Viñuela y uno que secuestraron amigos de Viñuela. Fue tanto que lo cancelaron. Lo cacho, recuerdo que era. ¿Cómo se llama? Era como el Punk'd de Ashton Kutcher, pero nunca lo he visto, weón. Así que de repente igual podría ser bueno eso. Natalie Peña dice: te mandé el torrent y mándame un besito para ti, muchas gracias. Y Talentless X dice: salud al weón del Nacho G que está de feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti, tu programa está muy bacán, me la regaló la Fer. Y le dije muchas gracias. Está bonita, tiene la misma. Así que igual ya no me gustó porque nada que ver tener la misma hueá que otra persona. La L, pero, Isa RH dice: saludos a mis gatas, Mimilo, Lala, Tika y Machete. Muchas gracias. Espérame un poquitito, espérame que tengo que responder algo.
Espérame un poquitito, vuelvo al tiro, espérame. Perdónenme, perdónenme. Grita tu root, dice. La Yuna se cagó. No, la Yuna no hace caca acá adentro. Está entrenadita ya. Francisco Aguilera dice, en Canadá no la están dando porque no quieren dejar a Estados Unidos como el país con mayor índice de trata de blanca y especial en niños. Incluso en cine la cortaron. Pero y no es como una ficción la weá. Te creo que fuera como un documental, pero no sé, weón. Joaquín Silva dice, ¿terminaste ver Succession? No, pero me queda el último capítulo. Ya vi el de el funeral y estuvo bueno. No me esperaba eso que pasó con mi compadre Roman. Así que me queda el último, pero el último dura como una hora y media, po. Así que aún no lo he podido ver, pero lo voy a hacer. Dice Franco Herrera, dice, quiero desahogarme. Estaba trabajando en la autopista y me encontré un indigente muerto en el paradero y me dio penita. Oh, qué triste, weón. ¿Sabéis qué? Encontrarse un cuerpo yo creo que debe ser recuático, weón. Porque, no sé, te conté que una vez yo venía, cuando vivía ahí en el Depa Rojo, en el centro, una vez yo venía llegando como de un carrete y cuando llegué justo habían tapado como un loco que se tiró, weón. Y yo cacho que si yo lo hubiese visto habría quedado al pico, weón. Así que está bien que te dé pena, pues, weón, obvio, porque eres un ser humano, weón. ¿Cachai? Tenís sentimientos. Peor sería que lo vieras así, guaja, indigente culiado, ¿cachai? Así que, puta, qué lata, pues, weón. Y Diego JP dice, hace como dos lives dijiste que iba a hacer un video de cachureo. Sí, pues si todavía quiero hacerlo. Recién llegando del video de Barbenheimer, dice Debbie, muchas gracias. Qué bueno que lo hayas visto, qué bueno que le haya gustado. Y Fernando Alarcón, Vabreca, dice un saludo para los buenas y para mi tata, Esteban, Cesarito. Besito. Daniel Rebolledo dice, salúdame porfa, ayer cumplí 31. Buena, buena. Gustavo Valeria dice, pregunta seria, How I Met Your Mother. También, la vi como un par de veces. La encuentro como Friends, así como que no me molesta. Sí, está, como que puedo verla, pero no, nunca diría así, oh, tengo, voy a ver esta serie así desde el principio, ni cagando. Como es muy, muy como Friends, ese tipo de sitcom, no sé, bueno, como que no me gustan mucho. Gustavo Pérez dice, con mi pololita Verito Vázquez te vemos siempre. Muchas gracias. Y Santiago Catalán dice, ando happy, tengo todos los DLC del Smash. Pero todos los DLC del Smash son todos los personajes, pues, ¿no? Todos los monos, y así, tenéis todos los monos. Sergio Sandoval dice, pasaba a pedir mi beso mensual. Ahí lo tiene. Y haría video de Smash Bros, dice Santiago Catalán. No lo sé. ¿Cómo sería un video del Smash? Yo igual soy malo, culiao. Jorge Acuña dice, ¿qué fue ese intento de funa en la tarde? Sí, pues ya lo hablamos, ni un brillo. Y Bastián Humberto Guajardo, muaja, mua. Y Mario Jaramillo dice, ¿viste Your Honor de Bryan Cranston? No lo he visto. ¿Es bueno o no? Lo he cachado que el weón sale así como todo barbón, pero no lo he visto. Me tinca. Cuento la historia con la que la haya, pues les cuento. Lo que pasa es que yo el día miércoles, creo. Sí, el miércoles. Caché que yo trabajo con una agencia, po, que me representa. ¿Cachai? Tengo como una manager. Y esa agencia representa a distintas personas, po, ¿cachai? Y así él también. A distintas personas. Y yo, como soy un viejo culiao, no, sino un pollo, bueno. Yo como soy un viejo culiao, no conozco a mucha gente, po, y no de mala onda, ¿cachai? Sino que porque como que no cacho, no, yo no consumo internet muy poquito. Entonces, estos tipos hacen como una reunión mensual, que es como en un bar, es como para tomarse un carrete, y es precisamente como para que se conozcan, ¿cachai? Como entre todos, ¿cachai? Entonces así es como conocido, no sé, para la Isi, a la Memi, que son como cabros de TikTok, po, ¿cachai? Y yo, Bueno, si yo soy boomer para el internet, conchetumare que soy boomer para el TikTok. Pues como les dije, yo, cada vez que me meto a TikTok, me sale así como una hueá bacán que podéis comprar para la cocina en Amazon, ¿cachai? O una mina así con la tremenda raja bailando así. Más que va, esa hueá, ¿cachai? Y eso es todo. Entonces, por eso hacen esas reuniones, ¿cachai? Como para que, ¿cómo se llama? Te conozcan, para conocerse entre gente. Así que buena, pues. Y cuando fui para allá, resulta que en ese local estaba la Kel también, ¿cachai? Entonces yo en una me fui a fumar un cigarro y la vi y dije, ya, puta, no le voy a decir nada. O sea, le voy a hablar, po, pero voy a esperar a que deje porque estaba como hablando también como con más gente. Yo dije, de repente hasta ni me mea, ¿cachai?
Entonces, me faltó un juguito parrillero, claro. Te enseño cómo. Entonces, me formé un pucho y me estaba fumando un pucho y estaba hablando con otra comadre ahí mismo. Y cuando nos pusimos a hablar, de repente esta mina como que cachó mi voz y me miró así, dijo, ah, conche tu madre. Y fue para allá y se me tiró así, me dio un abrazo. Y yo así, oh, bueno, igual me debo decir que me tomó por sorpresa, Juan. Yo pensé que yo iba a tener que decirle, buena, ¿cómo estáis? No sé si me cacháis, porque una vez ella subió como una historia que estaba viendo el video de las argandoñas, ¿cachai? Y dije así, me tiré, pero le gustó, po. Y después despertaste, dice la Catalina, pero Juan, ¿para qué te vas a mentir, pues, Juan? y eso, pues, entonces después del abrazo conversamos calete rato, ¿cachai? De hartas cosas. Y después te vi nervioso, Juan, por lo mismo, porque fue como muy efusivo eso, ¿cachai? Fue como, me pilló como un poco descolocado. No va mal, por supuesto. Entonces, por eso yo estaba así como medio como cohibido, pues, Juan. Así que ahí estuvimos hablando un buen rato de como cosas que podríamos hacer, pues, juntos, que no les puedo contar, ¿cachai? Obvio, porque después las weas nos van a hacer sorpresa. Y de otras cosas igual que yo le pregunté así como copuchas que tampoco les puedo contar porque, bueno, para, ¿cachai? Y obvio, si es más famoso, sí, pues, bueno, ¿cachai? Que había gente cuando vio la foto como se está colgando de ti, bueno, aquí le siguen como 1 millón de culiados en Instagram. Bueno, si es que no más, a ver cuánto, déjame. Sé que escaleta más que yo, ¿cachai? Entonces no, porque leí 1,8 millón, pues, bueno, escalé más que la cresta, yo tengo como 400. ¿Cachai? Que no deja de ser, pues, pero, bueno, también es 3, 4 veces más grande que yo, pues, bueno. Entonces, porque leí, bueno, podríamos ver unas weas, porque salió como en prensa igual, pues, estaba como en ADN, parece, en The Clinic. Y había unos comentarios así como que esta wea es mentira. Lo hicieron solo por, ¿cómo se llama? Como que yo la obligué a que me dieran un beso en la cara, una wea así. Puta, ¿verdad que no me puedo meter a Facebook, weón? Bueno, no tengo cómo meterme a Facebook, está cagada. Porque ahora me meto a Facebook, mira, y me sale esta cagada. Meta Business Suite, ¿qué es? Está cagada de mierda, weón. Así que. Así que eso, weón. Déjame ver si es que hay alguna manera de que nos metamos a Facebook, weón. Porque. Para ver si leemos como los comentarios. Pero eso fue, po, en realidad, ¿cachai? No más con eso. Y lo de la mina que funó al César, ya, que pregunta acá al Mario, lo mismo. Entonces, yo subí esa foto. Y después al otro día la que él subió también ella la misma como en el feed de ella. Bueno, otra porque sacamos harta. Y ahí una mina le comentó así como, ah, ¿cómo te juntáis con esa weona? O me voy a dejar de seguir. Y calete gente le puso en ese, cuando ella comentó dejar de seguir, calete gente le puso, que bueno, que la haya bien, ¿cachai? Cierre por fuera. Y después esta loca como que quiso decir que yo como que vi ese comentario y dije, ya cabro, ya incel, vayan por favor a atacar esta mina, ¿cachai? Cosa que nunca fue, pues. Más arriba te saludó el Klaus, ¿quién? ¿Es mi compadre Klaus 7 o no? Pero si ese weón tiene mi WhatsApp, po. ¿O no? ¿O no? ¿O es otro Klaus? El hijo de la Pachamama. Sí, pues, man. ¿Verdad? Ya, pero es que sí. Puta, no te veo. Ahí le voy a escribir, weón. Pues a mi compadre. Así que. Si es que de verdad vino. Ah, no lo tengo en WhatsApp, el culiao mula. Y yo así, que me hable por WhatsApp. Bueno, creo que nunca le he hablado. Culiao penca. Ah, entonces le he hablado por Instagram. Bueno, yo he hablado con el Klaus, bueno, por supuesto que sí. Pero yo pensé que, ah, no tengo el WhatsApp. Po. Oye, ¿por qué no me das tu WhatsApp? Porque me escribiste ahora por YouTube y no caché, weón. Así que eso. Yo igual habría estado nervioso si la que él me saluda por sorpresa. No lavaría mi ropa una semana. Compadre, yo ni me he bañado. Sí, bo. Buena onda el Klaus, Juan. Es muy simpático, mi compadre. ¿Cuándo el junte con el Klaus? Juan, Klaus, si es que estáis mirando esto, si hacía alguna weá, como vamos a grabar, hacía algo, Juan. Yo te acompaño, te lo juro. Voy, así lo que sea. Juan, ¿por qué no vamos a la cueva de Don Emilio? Cuando yo era chico y vivía en Renca, había una weá que era la cueva de Don Emilio. Igual tendríamos que ir como con caleta de gente porque además que nos cogotean. Claro. Ahora se cuelga de la fama del Klaus, ¿cierto? ¿De cuál que él estamos hablando? ¿De aquel Calderón? Pues, bebé. Y espérate, déjame ver si es que encuentro. A ver. Si es que encuentro como una manera de entrar a Facebook. Bueno, y de repente nunca más pude entrar. Mira. Y ahora entré al tiro. Qué hueá más buena. Ya. Yeah. ¿Quién lo subió? Parece que el de Clinic. De Clinic CL. ¿O no? ¿Es así? A ver. Sí. A ver, déjame encontrar. Aquí estamos.
¿Viste? Entonces aquí miras mi cara. Bueno, hay más fotos que eso, ¿viste? Que el Calderón cumplió el sueño de conocer a su amor platónico, Cesarito. Pero espérate, déjame encontrarlo como el post así nomás, porque si no, es como incómodo leerlo de esa manera. Espérame un poco. ¿Qué esta weá, weón? Cosas que amo de Chile siendo venezolana. Aquí puedo salir en pijama a la tienda. Y en Venezuela no se puede, ¿eh? ¿Por qué no? Ya, espérame, que estoy buscando la weá con los... Aquí está. Ah, pero este no tiene tantos comentarios, pues, sí. No, parece... No, tiene 4 comentarios, no. Parece que había otro, parece que era el ADN. No sé, había uno que tenía caleta, weón. Que eran así, la típica, así como, oh, qué fome, ¿eh? ¿A quién le importa esta noticia? ¿Cachai? O la otra, que dan esas noticias como de weas que no importan porque están fondeando, no sé, otra wea. Como si no cacharan que en Facebook suben esta wea de noticias, suben un wea como cada 2 minutos. 2 minutos y medio. Ya, voy a seguirlo buscando mientras tanto. Espérame. Espérame. Bebé, hágase un favor, dice Carlos Silva, y vea Spider-Man y en 3D o IMAX. ¿Cuál la de... Across the Spider-Verse? ¿Está en 3D? ¿En serio? Igual, sí, obviamente quiero verlo. Y Nicolás González dice, no nos tengas tanta mala a los argentinos. Te queremos mucho, peladito rico. Saludos de parte mía y mi señora desde Mendoza, Argentina. Besito, compadre, no le tengo mala, bueno, lo agarro para el huevo nomás, como a todos. Bueno, yo creo que deben pensar que odio a todos los países. ¿Ustedes vieron alguna vez una weá de cómo se llama? Ya, ¿viste? Este tiene 86 comentarios. Una weá que era del Conan O'Brien, que se llamaba Conan O'Brien odia a mi país. Era muy bueno. Alpha Fix This. Dice, un saludo para mi polola Sofi, te amamos un montón. Y se le paró la tulita, compadre. Dice Fabián Lucich. No. Saludo famoso. Dice, tengo el celu de Marcelo de Cachureo. Te lo envío por Instagram. Ya, pero es que... déjame hablar con el primero, que a mí, por ejemplo, cuando me hablan por celular, weones que no conozco, o con chetumare, que me enerva. Así que no le haría lo mismo, ¿cachai? Le preguntaría primero como... Oye, ¿puedo hablar contigo? Y si es que necesito hablar con él, pues, ¿cachai? Aquí está la noticia, ¿viste? Pero esa foto está mala, po. La influencer dio con el creador de contenido en un restaurante donde hablaron y plantearon la posibilidad de realizar un remake de Me Creo Punk, y elige Juan. Podríamos hacer un remake de esa canción, pues, cuñado. Sería re chistoso, ¿cachai? Sí, pues, ¿viste? Entonces aquí está como la foto. Esa es la que subió ella. Y esta es la que subí yo, que tengo como las manos así. El culiado tierno. Así que eso. Encuentro que estábamos destinados a conocernos ayer, perdón, los psicópatas, al saludar. Sí, po. Así que eso, po. Vamos a ver cómo qué hacemos. ¿Cachai? Estaría entrete. Crea los comentarios acá. Lo logró, todo se puede en esta vida. Ese como para juntarla con pancito, pero ese fue el Esteban, po. El Esteban, puta, me carga esa mano cuando muestran esto, modo relevante. Eso lo puso el Esteban en el video de Maldito Amor, pues bueno, ¿cachai? Lo logró todo, se fue en esta vida. Si logró reunirse con la Sasha Grey, el Cesarito lo puede todo. Vamos a montarle con pancito. ¿De qué obra sacaste ese piropo? Sí, pues es del video de Maldito Amor ese. Que se leen las voces. ¿Sí? Pues entonces no, había una donde yo también conocí a la Kel y nos hicieron una nota en Loon. Es verdad, y todo súper y todo. Yo soy fan de tu prima, me creo Punky Remix. Y que más fuera de eso y el título de abogado. Chao, fome, farándula, barata, noticia importante, gracias. ¿Viste? Eso me da risa, es como una señora, po. Sí, señora, igual dándole la otra. ¿Cuál de los dos es más fome? Chao. Atentamente el fome. Hasta que se reunieron dos fervientes partidarios del Partido Republicano. Pero, weón, ¿por qué el Partido Republicano? Querido diario, veo política en todos lados. No sé qué me pasa, pero no puedo ni siquiera una nota de personajes triviales dejar de asociarles a un partido. ¿Tendré algún resentimiento oculto? Está buena esa. Sesos con agua. ¿Qué está, weá? Pedro Mariqué. No entendí. Ah, son weá, ya. Yo también compré calzones, pero se me salía la tula. No entendí. Pobre llorando, vamos. Sí, puta, es que aquí es como puro... Sale su coloración en Arsmecha. Buena pareja. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tiene hasta una foto de la Calderón pegada en la pieza, gacha. Lo sabiaron. Nada, es imposible ni una weá. Esta noche me voy a manosear. Después la otra va a pedir protección policial porque los punk iban a querer atostarla. Creo que esa va a pasar de verdad, po. Vean los comentarios en Instagram. A nadie le importa. Eso está bueno. A nadie le importa, weón, como sale con el hocico culiado tan reabierto, po. Hola, weón, bueno. Y le pasó ya, pero weón, la gente que vulgar.
Eso, vamos, lo logró ese maldito hijo perro, lo logró. Me dice, cuatro comentarios más nomás. Nunca supe que podría pagar mis facturas. Galeta, desde que comencé a invertir en esta weá. Ya, ok, puta, no. Había otro que estaba como muy lleno de odio, weón. Ya nunca más lo vi. No, no sé cuál habrá sido, weón. Espérame, weón. El chat. ¿Cachai que el chat ustedes lo ven así como detenido? A mí me sale así, no me voy a cagar. Estoy celebrando que pasé todos los ramos, dice Catalina Ignacio Zamora. Qué buena, weón. Bacán. Dice, espérame, la Yuna quiere salir hace rato. No, si está aquí, está. Si no, tú la veías así, pero ella es así. Ya la sacaron a pasear. Que de repente a mí la gente igual me dice como, oye, la Yuna, ¿por qué siempre está triste? Y no es eso. Lo que pasa es que es como, es así ella nomás, tiene esa cara. Carlos Alarcón dice un saludo por sus 24 añitos. Compare, muy bien, pues. Felicidades. La Fem Maquita, 35 meses, muchas gracias. Y Agustín Navarro dice, buena peladito, muchas gracias. Carla Muñoz dice, besitos para ti. Buena César, ¿por cuándo su viaje cuál es con el gringo? Dice Volt. Sí le he dicho al gringo, pues, weón, que hagamos una weá este año, pues falta como un viaje cuál es este año, pero culiado, es todo pobre ahora. O cagamos. Y Sammy Joseph dice, la versión real punky de Me Creo Punky. Sí, pues, weón, sí o no, si lo hacemos, weón, sería bacán. En el post de Liguel, te hicieron cagar, sí, pues, weón. César, juegos alabados que a ti no te gusten, dice Verfor Miranda. ¿Cuáles? Juegos alabados que a ti no te gusten. El Resident Evil 4, el normal, no me gusta. Me gustó el remake. ¿Qué otros juegos como alabados que no me gusta? El Metal Gear Solid 4, weón, qué horrible ese juego, culiado, atroz. ¿Cuál más? Así como alabado. Bueno, el The Last of Us 2, a weón, a nadie le gusta. No sé cuál más. No, no sé cuál más. El Mario RPG tampoco, man. Tampoco me gusta. Pero ya, pero el Mario RPG como que no lo encuentro así pa'l pico, man. Solo que yo había jugado el Final Fantasy VI, pues, weón. Entonces, pues jugué esa weá y fue como. Bleh. Además que, weón, sufrí caleta para conseguírmelo. Entonces, ahí tienen la historia del maricón con chetumare cabeza chica. Genox93 dice sus smashazos en el Do Hombre, 26 meses. Podría ser, pues, weón. Pero que los cabros. Bueno, yo con el Loncho jugábamos el Smash, jugábamos el Melee. Te odio por no gustarte el Legend of Zelda Wind Waker. Ya, pero que tampoco, no es que no me guste. Encuentro que es como el menos bueno. Es el que menos me gusta de todos los Zelda, pero no hay ni un Zelda malo. Bueno, a lo mejor esa weá, el Wand of Gamelon, esas cagas. Christian Muti dice: este mes podrías ver pura weá de terror, pero eso no tiene más sentido como para octubre, pregunto yo. Camila Hernández dice: vente pa' Win a comer asado, dice Camila. Ah, igual podría ser. Dice, a ver, Mr. Reyes, ¿cómo le va mi rey? Dice, a una semana de los 18, besitos. Los nuevos Tomb Raider, ya, los nuevos Tomb Raider no son alabados, po, sí. Porque, bueno, esas weas son para la cagada. Estamos en octubre, pues no, estamos en agosto, po. Qué wea, viajé en el tiempo, culiao, yo solo. Estamos en agosto, po. No me asustes, po, man. De repente voy a despertar, así como, ¿qué? ¿Crees que ya las películas de héroes de DC o Marvel ya murieron o tal vez ya no sirve de nada alargarles la saga o secuela? Yo creo que la weá se saturó un poco, weón. Yo lo habría hecho como menos. ¿Cómo andáis del sueño los ronquidos? Estoy quedando mucho mejor, weón, porque ahora estoy haciendo ejercicio. Voy a una piscina con un compa que es nadador y esa weá me ha ayudado harto. David Fariña dice, ¿viste XDA24? La vi y me gustó harto. Y después vi Pearl, que se supone que es la precuela de esa, y no me gustó para nada, weón. ¿Cachai? Pero X es buena. X está en Amazon Prime, si no la han visto. Es como un slasher, one, está buena. La Soba Magalito, donde saludos, sí, po. Está en coma, Cesarito, es octubre. Este live y el encuentro con la que él nunca pasó. Despierta, Cesarito, soy como Novita. O sea, no, era Loli Beraton, que estaba sin piernas. Y el God of War Ragnarok, tampoco me gustó el God of War Ragnarok. Sí, es como que ni lo terminé, cuñado. Drotas dice, ¿por qué no le gustó Pearl? No sabría decirte, weón. La encontré como estúpida una weá. Bueno, sé que ese era el punto, vos, ¿cachai? Pero suponte, porque la mina que es que no quiero spoilearlo tampoco, pero tú, ¿cachai? Por la mina que sale en X, también sale en Pearl y ¿cachai? Como la relación que tienen, po. A mí, no sé, esa weá la encontré como rara, weón. Encontré como que quería, intentaba demasiado ser extraña, ¿cachai? Y por eso no me gustó, weón.
El Ale dice, tampoco me gustó el Ragnarok. No, pero sí, el Ragnarok le pasó. Igual tuvo como opiniones divididas, po, man. Y espérame. Había otra weá, espérame. Oh, lo perdí. El cuadro de True Detective, ¿aún lo tienes? No, man, ya no lo tengo. Se lo había llevado al Esteban. Pero después no sé qué igual le pasó. Creo que cagó. Espérame, dice. Sube los capítulos de la Bella y el Geek. Esa weá me los bajaron todos, weón. Lo que podría hacer es. Creo que esos los tengo por ahí. O sabéis que podríamos ver de nuevo la Bella y el Geek, pues, weón. Porque esa weá fue hace caleta. No sé, yo por ejemplo no recuerdo mucho de la weá. O quizás falta todavía. Porque ¿cuándo fue el. ¿Cómo se llama? La Bella y el Geek. Fue igual hace caleta. Marcelo Espinosa dice, fui a ver Misión Imposible y en la raja. En el podcast dijiste que era más o menos. ¿Por qué? No, porque ese fue el Esteban, po. El Esteban dijo que la encontró mala. Porque habían partes que no tenían música y le dije, ¿la encontraste mala? ¿En serio? O sea, al Esteban no le gustó John Wick 4, po, man. Imagínate, Esteban culiado, así que amargado. ¿Qué es esa wea? Ya, ¿viste? De repente sería, weón. De repente sería bueno ver de nuevo la Bella y el Geek, weón. ¿O no? No sé, teniendo tantas opciones de weas malas para ver, ¿por qué reveríamos un programa? Sí, sí, también puede ser. Ese refri está enchufado, no siempre. Sé que no juegas nada pastero, dice Belfort Miranda, pero si hay algo que debe ser la excepción en Red Dead Redemption 2. Un juego que siempre vendrá a tu mente cuando hables de joyas reales. Lo que pasa es que leí la otra vez de que se había filtrado de que estaban haciendo como un remake del Red Dead Redemption, po. Y de ser así, preferiría jugar el 1 antes. Hay una serie chilena como Fear Factor que ponía a los famosos en casa embrujada y weas con pruebas re guáticas. Se llamaba Ellos Están Entre Nosotros. A ver, déjame buscarlo. No tenía idea que esa wea existía. Pero no es psíquico, porque psíquico era psíquicos. Están entre nosotros. No me sale. Viste, mira. Puse ellos están entre nosotros y me salen top 3 testigos de OVNI en España. Ya, yeah, a lo mejor lo soñó, compadre. Porque como digo, el estar entre nosotros era como el eslogan de psíquicos, po, man. De ellos no hay casi nada, era del Mega. Ah, ya. Yeah. El 2 es precuela, el 1 te comería y tremendo spoiler indirecto. No, pero igual, po. Lo lanzaron primero el 1, po. Entonces yo prefiero jugarlo así, po. Reacciona el Junior oliendo poto. Ya, pero aquí sí que no lo puedo. No, de hecho no se puede, po, man. No se puede porque sale un poto, po. En Twitch me banearían, acá también. No me tinca Oppenheimer porque Nolan lo encuentro pal pico, dice Booby Grease. ¿Te gustó? Me gustó Oppenheimer, pero no encontré que fuera así una maravilla, po, ¿cachai? O sea, ninguna película en donde salga el Remy Malek haciendo como un cameo puede ser considerada una obra maestra, pues culiao, no wey, po. Tenía ese manso actor y lo desaprovecháis a favor del Robert Downey Jr. No wey, po, ¿cachai? Pero es buena, a mí me gustó, ¿cachai? Pero no te diría que es excelente así, oh, weón, ¿cachai? El Barba Roja dice, felicidades por tu foto. Buena, compadre. ¿Cómo estás, weón? Tantas lunas. Primera vez que te veo en directo, dice Nilson Ramos. Jo, me vengo. Y El Bicho dice, te quería pedir un saludito para mi prola Ángela, que está enfermita, pero de viaje en Europa, y la extraño mucho. Pucha, un besito para ella, vos. Así que ojalá que esté mejorcita. Y dice, dale una chance a Gundam Thunderbolt y si te tinca Iron Blooded Orphans. Un abrazo desde Conce, dice Walter Jara. ¿Y esos son animes o no? ¿O sí o no? ¿Viste Bo is Afraid del Aria? Ya, yeah, weón. Bueno, esa weá voy a ver ahora cuando terminemos acá. Esa weá voy a ver ahora cuando terminemos acá este live en un ratito más, en 15 minutos. Porque quiero verla, weón. Bueno, y estaba en Apple TV. Me tinca porque me gusta el Hereditary, me gusta el Ari Aster. ¿Cachai? Igual que Midsommar también me gustó. Entonces quiero ver esa weá. ¿Tienes el contacto del loco que te hizo el cuadro de Los Sopranos y Goodfellas? Sí, por supuesto, po. Porque. Déjame buscarlo, ¿cómo se llama mi compa? Grande, Cesarito. Vale, hermano, ahí te dejo el WhatsApp y te estamos viendo aquí con mi bolola tomando un cecita. Así que nada, si tienes para saludarte, no, para decirte saludos. No. Y para la otra, que. Mira, mañana voy a Santiago a hacer un video, pero es muy fome el video de mañana. Digamos que son puras ruinas, no más como contar historia. Cuando haya un video bueno, te aviso ya. Julio, lindo.
Saludos, Cesarito. Oh, qué simpático. Bueno, ya, pues, weón, bacán, ya, yo feliz. Cagado la risa lo hago. Ya, ahí está tu WhatsApp. Más 5694. Ah, te imaginas. Ya, ahí sí. Bueno, espérame un poco. Algo iba a buscar yo acá. ¿Qué era? No me acuerdo. Algo me metí acá. Y no recuerdo por qué. Léete Berserk. Sí, pues, weón. Sí. Ay, ¿qué era? No me acuerdo, weón. Jerko Labrin dice, no sé si lo dijiste, pero subiste el último Nacho. No, si hablamos acá de eso, pues, man, horrible. ¿Viste la review de Barbie del Ben Shapiro? No, caché, me salió en TikTok que weón como que quemó unas Barbie, pero... el dato del cuadro, vale, compadre. Me pasa, además que a ustedes les pasa igual, ¿o no? Ya, mira, se llama Arsénico Orias, lo voy a escribir. Así, mira, ahí lo escribí en el chat. Déjame, lo voy a pinear ahí arriba para que no se pierda. Ya, ahí lo pineé. Así se llama la persona que me hizo los cuadros. Igual yo los mandé. No es barato, weón. Te digo al tiro, como por si acaso. Para que sepas. Escucha tu tema de Barbie, ¿no? Si lo escuchemos, weón. ¿Terminaste el Days Gone? Dijo Daniel Quevedo. No, weón, no lo pude terminar porque... Porque, ¿cómo se llama? Tuve que empezar el Tears of the Kingdom, pues, así que ahí quedó la weá tirada. Flavia Díaz, muchas gracias. Y, no, pues, dice, besito a mi polola, a mi pololo Ari, muchas gracias. Julián Ignacio dice, la vida del Geek tuvo el medio plot twist cuando... Sí, pues, no lo voy a decir porque hay gente que a lo mejor no lo ha visto. Veamos, reality, ¿volverías con tu ex? Es para cagarse la risa. A ver, ¿volverías con tu ex? Bueno, igual que había uno que estábamos viendo que era donde salía ese loco, el Edmundo, creo que era. Y no. Y nunca lo vimos. Mira, esta weá está buena, culiao. Volverías con tu ex. Mira. Este tiene 5 millones de visitas, po. Tiene que haber sido bueno en su tiempo. Ya, weón, intentemos ese, el Stink, ¿no? Probemos para ver algo distinto, po. No vamos a estar viendo siempre los espías del amor, po. ¿O no? Sí, vos. O 40 o 20. Sí, también puede ser. Puede ser. ¿Viste lo nuevo de Small Soldiers? Hay una página en Instagram y un video en YouTube. Sí, vos, sí, me lo caché. Está bueno. ¿Has visto la peli de Den? No la he visto, weón. Para nada. ¿Has visto Brooklyn Nine-Nine? No me gustaba tampoco, weón. Y eso que esos culiados de Lonely Island me dan risa. Las canciones, esos videoclips son bacanes. Pero la serie, es que como te digo, tiene esa misma weá que tiene como Friends, que no sé, como... Tienen, igual que The Office, que tienen como esa tendencia de volverse melosas y meter como weas de amor como para justificar como el ¿cómo se llama? Como el ya, todo esto estalla, ¿cachai? Habla de tu figura de Small Soldiers, por favor. Juan, esta me la regalaron, po, Juan. Cuando yo fui a Viña, creo que fue, ¿no? No estoy seguro. Me lo trajo un loco, Juan. El Troglodon, qué buena. Estos monos, weón, yo cuando chico, cuando veía esta película... me acuerdo que yo siempre pensaba, oh, qué bacán sería tener uno. Y me acuerdo que eran carísimos, eran súper, súper carísimos. Lo que se ve en el piso es el box set del manga de Death Note, ¿sí? ¿Cómo supiste? Así como lo leímos, man. Renato Palacios dice, Remy Malek no es la gran weá y su Oscar inmerecido. En serio, compadre. Esa sí que es una hot take. Esa sí que está... Yo creo que harta gente discreparía contigo, man. Pero está bien, pues, ahí es lo que tú sentís, pues. Tenís todo el derecho a estar sumamente equivocado y de hecho te has baneado con tu madre por weón. Te imaginas, la mentira. Pero yo lo encuentro bueno, weón. Apaño al hombre, dicen acá. Yo lo encuentro bueno, man. Pero está bien, pues. Y si ves Laura en América, oye, el Laura en América igual lo vimos, pues, weón. Eso también estuvo bueno. Con Remy Malek, ¿no? Dicen acá. Sí, po, pasado. Debía actuar en Psicótica e Insegura, tomándote un juguito, un abrazo. Sí, po, Farid Tattoo, sí, po. Eso estuvo bueno, porque la... ¿cómo se llama ella? La Javi, creo que era. Ella trabajaba en Nano. Y sí, po, un tiempo que conversamos caleta. Y una vez me dijo, como, weón, el editor de nosotros, Raya Gumbón, no quería salir en el,
en un capítulo y dije, ya, pues. Porque yo la primera temporada de Psicótica en Seguridad la encuentro re buena, weón. La segunda no, porque también se fue como terrible enlace y pues apruebo. Y sí, pues yo fui a esa weá, pues. Y no sé si yo les conté, pues cuando estaba ahí, a mí se me ocurrieron como pura weá, igual palpico unos chistes culiados. Y no quedó ni uno, weón. Me habría gustado. Porque yo iba así como extra nomás, pues. No tenía ni un brillo, ¿cachai? Pero habían, por ejemplo, se supone que ahí nosotros estábamos hablando de como de negocios, ¿cachai? Como que teníamos que eran como unos cuicos que trabajaban así estas típicas weas como desarrollando. Esos weas como que trabajan, pero en realidad como que no trabajan, ¿cachai? Entonces cuando decían ya corte, yo hablaba, se suponía que yo estaba hablando con la gente, ¿vos? ¿Cachai? Con esos cuicos de ahí, ¿vos? Entonces ya, ¿vos? Yo decía una wea como que estábamos creando como una aplicación para limpieza, ¿cachai? Como para que tú pudieras contratar nanas, ¿cachai? Porque era una wea de cuicos, po. Siempre se wean los culiados que tienen nanas. Entonces, ya, suponte, los weones hacían acción. Entonces yo empecé a hablar y decía, entonces yo creo que esta debería llamarse la Domitila, ¿cachai? Y bueno, y siempre los culiados se reían, po. Entonces el loco, el director, me decía como, déjate inventar weas, po, porque así reír a estos locos, po. Y la escena no se trata de vos, po, conche tu madre. Entonces yo, ah, ya. Pero se me ocurría pura wea así como, ¿cómo se llama? Como clasismo solapado. Estaba bueno, pero puta, no salió, po. Habría sido bueno. Juan, voy a crear yo la Domitila. Como vivo de los Sopranos, hay que ver Tulsa King. Creo que es del mismo David Chase, po, weón. Sí, igual la vería. Espérame. Ahora sí. Esteban Catalán dice un saludo de Soda Magali. Para la Dani, mi señora. Ahí lo tiene. Y una oportunidad, pesadilla en la cocina, Jorge Eduardo, la versión España. Tiene capítulo bueno y para el 11 de septiembre, el cringe de I Love Pinochet, por favor. Puta la weá. Ignacio Roldán dice, no pescaste mi superchat. Quizás todavía no llego a él. Perdona, compa, que tengo caleta, weón. No sé si vería esa weá española, weón. La weá en español como que me molestan un poco las voces de joder, coño. ¿Cachai? Aunque escucho la polla récord, weón. Y si ves el show de Gerard. ¿Supiste que van a sacar otra temporada de Better Call Saul? Dice Jano Manderly. Ya, pero ¿por qué todos están diciendo lo mismo? A ver. No, viste, están weyando nomás. Sí, no hay nada. Espérame. Ya, ok, no, aquí dice que hay como una noticia que surgió, como que va a haber una 7, pero no hay mano así, imposible. No, pues bueno, es que además, ¿cómo van a sacar otra temporada? La matarían si Better Call Saul terminó muy bien, pues. Terminó súper bien. Esas voces españolísimas son de un porcentaje pequeño de España, la verdad no son tan marcados. Ah, puede ser, pues bueno, sí, yo nunca estaba ahí, así que te creo. Te creo más a ti que a lo que yo creo. Me espera un poco y... Ah, me perdí. Ahora sí. Dice Miguel Gut, dice, ¿qué opinas de Gaspi y su tipo de humor? La otra vez estuvimos viendo unos videos de Gaspi acá, igual lo encontré bueno, me lo culiaba muy como el pigo, ¿cachai? Estaba demostrando que nada nos motiva. Raúl Lowe, muchas gracias. Y Renato Palacio, ya leí tu Remy Malek, no es la gran wea. Chao, compadre, ¿cómo? Natalie Macias, muy amable. Y Ale JBN92 dice, ¿jugaste el Arkham? Juan, yo jugué incluso el Arkham Origins, que la gente dice que es pésimo. Yo no encuentro que sea pésimo, encuentro que como que no aporta nada nomás, ¿cachai? Pero obvio que lo jugué, Juan, los Arkham son unas joyas. ¿Cachaste que van a salir para la Switch? Juan, jugar esa wea portátil. Sí, por favor, que saquen una edición de coleccionista así bacán, Juan, sería bueno. Será muy nostálgico pensar que el Zelda Ocarina es mejor que el Tears of the Kingdom, dice Christopher Barra. Puede ser, weón. Puede ser. Nadie que haya visto Mr. Robot diría que Remy no es la gran wea. Sí, weón. Y eso que yo ni siquiera vi Mr. Robot entera y me aburrió, weón. Espérame. Gaspi, estoy armado. Espérame. Había una wea. Ay. Lo perdí. Tienes una Steam Deck. Sí, pues, pero en la Steam Deck me sale que no están como optimizados para la Steam Deck, ¿cachai? O sea, yo creo que igual funcionan, pero... te leía decir que empecé a jugar una web, pero mejor no lo digo. Porque después me lo van a spoilear. Ferna974 dice... Un saludo junto a mi pareja Cintia, que estamos esperando bebé desde Copiapó. Ay, weón, felicidades, po. O de perro. Ed Chan dice... Alerta aeropuerto de cualquier país. También podríamos ver esa weá. De alerta aeropuerto. Julián Ignacio Cancino dice, ¿harías una crítica al cambio en el humor que tuvo el Felipe Abello?
Pero ¿cuál es el cambio en el humor? Que tú, es que, como digo, no lo cacho. O sea, obviamente sé quién es, pues, man. Pero lo que voy es que yo no soy muy de comediantes. Entonces, ¿qué se supone que ahora hace o qué otra cosa? ¿Se puso mainstream o qué? Que de verdad no cacho. Había ya no es lo que era antes. Ya. Ahora hace humor familiar. Ya. ¿Cómo eso? El Final Fantasy XVI lo jugaría y puta, sí, me encantaría, weón. Se puso terrible fome, dicen. Ah, ya, puta, no cacho, weón. Es que ahora no hace chistes de homosexual. Sí, es que puta, claro, cuando se ponen como... ¿Cómo se llama? Como family friendly. Claro, pues, obviamente que vaya a alienar a gran parte del público, weón. Pero claro, no podría hablar de eso porque, como te digo, no cacho cómo es el de ahora, weón, ¿cachai? El que se hace el humor de antes lo refunan. Pero no creo, weón. Si la única gente a la que pueden funar es a la gente que teme ese tipo de mierda, po. ¿Cachai? Porque, weón, si el loco está contando chistes, no creo. ¿Cómo no vaya a saber, weón? Mójate el pudding. Pero si no sé, weón, ¿qué gano con mentirte, culiao? ¿Para qué te vas a mentir? Espérame. KimXD dice, ¿cachaste lo del Dimenacho? Sí, weón. Atroz. El cambio es que antes era chistoso y ahora no. Dale. Y un efecto cabro chico de Kill Bill, po. Señorita, dice Pipe Riquelme Go. Oye, ¿podría ser, weón? Podría ser. Con mi esposo Ignacio, dice Natalie Macías, saludos y Beta Caños Extremos. Si lo hemos visto, po, podríamos ver más. Y ¿viste Caníbales en la Jungla, la leyenda de Ebu Gogo de Discovery? No, ¿qué es eso? Eso va a decir que no la cacho. Raúl Lowe dice, veamos 4020 o Junior Playboy. Sí, pues, ya, sí, ese también. Habíamos pensado de eso. Habíamos pensado también en hablar de eso. Y cuenta la firme, ¿cuántos juegos te peló el Rafa? Dice Saitsu. No, ahora no me peleó ni uno, weón. Me compré una figura de Small Soldiers, el milico musculoso en el persa, y tenía una esvástica en los brazos. ¿En serio? ¿Qué weá, la versión terrible piratía? Veo a malos 15, porfa, queremos ver cabritas. Chao. Puta el curiado. Vale, compadre. Ni boco. Y Juan Collante dice: si te gusta Remy Malek, podría jugar Until Dawn. Lo jugué. Pero jugué el de Play 4, porque creo. Ah, no, la otra weá se llama The Quarry. Sí, jugar Until Dawn, me gustó, weón. De hecho, en el video del. ¿Dónde? Lo usé, po. Porque el Until Dawn tiene cámaras fijas, po. Y yo lo usaba como argumento de que. Ese argumento de que las cámaras fijas solo se usaban por limitaciones técnicas es de perro, po. César Cruz, escúchate Tierra 2. Sí me han hablado caleta de Tierra 2, porque era el podcast que tenía ese loco de la Bello. Pero no. Puta, como digo, bueno, no. Nunca escucho podcast tampoco. Alguna experiencia con los Donkey Kong Country, los jugué todo acá en Twitch hace un rato, bueno. Pero era bacán la wea. Súper bueno. Ve el show que me pego cuando me curo, dice Tejano Mix. ¿Estáis seguro? ¿Qué quiero ver eso? Y Sebastián Waikin dice: un saludo a mi esposa Laura, que este mes cumplimos nuestro segundo aniversario de marzo. Con voz de Segoa Magali. No, es que tengo la voz mala, me dice estoy enfermo. No, lo que pasa es que fui, ¿cómo se llama? Ayer estuve cantando karaoke hasta tarde. Entonces por eso estoy así. Me creo Panky, Kel, Fit Críticas QLS y Dani Genesis con un cameo del Armando. Bueno, esa weá sería la raja, cuñado. Sería la raja, man. Manuel Carvajal dice, no escucha podcast hace dos. Quizás por lo mismo, quizás por lo mismo. Ahora Bello es como para todo público, pero yo lo encuentro bueno. ¿No? Bueno, man. ¿Cómo se llama el supermercado alemán Walmeister? La otra vez alguien me mandó una foto, mira, espérate. No, no estaba, weón. Alguien me había mandado una vez como... Espérame. A lo mejor por imágenes. Pongo supermercado Purranque. Alguien una vez me mandó una foto de la weá, po. Y yo así, oh, este era. No, ya no está. De perro. Sí, pero según yo... Ah, espérate, creo que lo tengo en el celu. Es como Weimestyre. Nosotros weábamos con eso, Weimestyre. Pero bueno, de ahí que lo encuentre en el celu, tengo millones y millones de fotos, pues bueno, así que está re peludo que lo encuentre. Mira, si lo encuentro, lo subo al Instagram. Para que lo vean. Un saludo a mi esposa Laura, que este mes cumplimos nuestro segundo aniversario. Ah, ya te había leído, perdóname. Eso, pues, oye, entonces,
Ya me tengo que ir. ¿Qué es lo que sacamos en limpio? El video del Barbenheimer está ya arriba. Está arriba para los miembros. Si ustedes son miembros, está. Si no son miembros, debería estar listo para mañana. Lo que pasa es que necesito como que me confirmen una weá sobre la publi que tiene el video, y sin eso no puedo subirlo. Pero estos weones no me responden, po. ¿Cachai? Entonces, eso. Pero no, si mañana no me responden, lo subo nomás. Así que mañana va a estar para los que no son miembros. Es el video del Barbenheimer. Hablo de Barbie y de Oppenheimer, y además hablo de Indiana Jones y de Misión Imposible. Así que es un video de 4x1, ¿ya? Ese está bueno. Después de ese video debería venir tu compadre eternamente adolescente, con una película que se llama 30-Year-Old Toddler, por algún motivo así en inglés. Debería venir ese. Y después, puta, no sé si Sound of Freedom One o no sé, weón. No sé cuál podría venir después. De repente el SOS Mami, weón. Pero no sé qué opinan ustedes. Blue Beetle del 18 de agosto. Busqué Succession en Google y no encontré la serie. Sí. Chuck Dewey, muchas gracias. No cacho inglés. No, es que 30, esta weá es como el niño de 30 años. ¿Cachai? Pero no, nada que ver, weón. Podría reaccionar a un canal de Copano que reacciona a otros comediantes programas. Vime Steyer se llama el supermercado. Sí, vos viste. Estoy muy rayado con Small Soldiers y pienso seriamente en hacer la figura en tamaño real, lo más parecido a película posible, y venderlas. En volar, si lo llego a hacer, te regalo uno. Weón, son bonitas las figuras de Small Soldiers, weón. De verdad, son muy bacanes. Así que si lo así, ya, weón. La raja. Martín Soto, gracias por hacerse miembro, estimado. Igual que CJ Shit. Muchas gracias también. Y Kim XD dice: mírate, doble tentación. Te cagáis de la risa con ese reality. Y he jugado la saga de los Bioshock. Son oro puro, mi juego favorito. De hecho, nosotros aquí jugamos el 1. Lo jugamos en esta cuestión. O sea, lo jugamos en Twitch, me refiero. Así que eso. ¿Qué Zelda juego primero entre el Oracle Seasons y el Ages? El Seasons es más cabezón. Y el Ages es más de acción. Así que ahí elige tú, pero los dos guasos la zorra. Así que eso, pues, bueno. Nos vemos. Como les digo, mañana va a estar el video del Barbenheimer. No sé si el sábado o domingo debería haber otro de programa para que veamos esas cuestiones que estaban. ¿Cómo se llama? Para que veamos los programas esos que decían acá. ¿Y qué más? ¿Y Silk Song cuándo? ¿Y qué más? ¿Y eso, po? ¿Cachai? Así que nos vemos, po. Cuídense, tiene spoiler, igual lo tiene. Juan Pablo Zamora dice: lee mi super chat. No lo encuentro, guagua. No me salió. ¿Dónde está? Juan Pablo Zamora. Ignacio Roldán dice: ¿jugaste el Stray? Es re chill como un stream. Wow, nunca lo hicimos. Y Pablo Zamora, no te encuentro, Juan. ¿Qué era? Puta, perdona. No te encuentro. ¿Cachai? A lo mejor no lo tiró, como esta weá está súper rara, esta weá de chat de YouTube. A lo mejor es por eso. Así que eso, un saludo a la Yuna. Y Manuela Samari, gracias también por ser miembro o miembra. Así que eso, pues, nos vemos. Mañana está el video y después se viene el de Badilla y después. Ah, ya, ahí se ve, ¿verdad? Pues sí. Sí, pues, qué chistoso. ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué te pasa? Está posando, está como derretida, así siempre se pone así. Ya, oye, he estado despidiéndome caleta rato. Que les vaya bien, po. Los quiero, caleta. Adiósín. Chao, 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 chao.